Hola, ¿qué tal sean todos ustedes? Bienvenidos a una edición más del Top 10 México. Como saben, es esta pequeña sección aquí en el canal donde semana tras semana repasamos, evaluamos o analizamos cuáles fueron las primeras 10 películas o las 10 películas que terminaron en los primeros 10 lugares de la taquilla mexicana. Como se darán cuenta también, recuperé mi voz al fin. No sé por cuánto tiempo va a durar este milagro, así que vámonos a las tablas lo más pronto posible. Hay varias sorpresas, varias cosas extrañas, varios fenómenos únicos e irrepetibles. En particular, comenzando con el flashback. Si usualmente comenzamos este show montando la máquina del tiempo, viajando hace 10 años, un fin de semana como este, del 15 al 18 de julio, pero del 2011. ¿Qué películas estrenaban? Y usualmente arrojo un título, dos títulos cuando nos va bien. Usualmente hay algo que reconozca, algo que haya sonado bastante. Este es el primer fin de semana donde se estrenaron un par de películas. No les quiero quitar mérito ni reconocimiento por si a alguien le gustan o las ha visto. Pero se estrenaron la película española El Mal Ajeno. Es una película, pues, española, como póster lo sugiere. Los actores, tiene a Noriega por ahí, Belén Rueda, ya saben, estos actores de cabecera, o al menos eran más de cabecera hace 10 años. Y por otro lado tenemos este documental mexicano, La Bestia, sobre el famoso tren, ¿no?, que cruza México, Estados Unidos, Latinoamérica, y en el que mucha gente se cruza hacia los Estados Unidos, ¿no?, buscando una vida mejor. Se han hecho muchas adaptaciones de La Bestia, ficticias y reales también, documentales. Así que ahora sí, vámonos de inmediato al Top 10 México. ¿Cuáles fueron las 10 películas que terminaron en las primeras 10 posiciones de la tabla? Cuando les hablaba de sorpresas, pues bueno, me refería primero que nada al número 10, una nueva distribuidora que nunca habíamos comentado aquí, me parece. Nueva Era Films traen esta película francesa, franco-belga o belgo-francesa, llamada Dumois o Alguien en algún lugar. Parece ser una que comedia romántica, un drama amoroso, no lo sé. Pero bueno, Alguien en algún lugar o Dumois termina en décimo lugar en su semana debut, repito, de Nueva Era Films. Habrá que seguir con lupa a esta distribuidora a ver qué más, qué otras cosas traen a nuestras carteleras. En noveno lugar, descendiendo tres posiciones, cae tres fuertes posiciones, Un Lugar en Silencio 2, A Quiet Place Part 2. Repito, después de 6 semanas de haber estado flotando en los primeros lugares, pues bueno, al fin cae hasta la posición número 9. De la misma manera, el 8 y el 7 son películas que también descienden tres fuertes posiciones. Hubo 4 estrenos este pasado fin de semana, así que las que cayeron, cayeron duro. En octavo lugar tenemos The Conjuring 3. El Diablo Me Obligó a Hacerlo cae del número 5 hasta el número 8. En su séptima semana de estreno o de estar en carteleras, pues esta película de Warner Bros. Pictures ya cayó hasta el octavo lugar. Y como lo mencionaba, también cayendo del 4 hasta el 7 tenemos Cruella de Vil. Cruella, que ya la pueden encontrar disponible en Disney Plus y ya no ocupan pagar tarifa extra. Creo que ya la pueden ver simplemente con su suscripción a Disney Plus. Pues bueno, también cae 3 posiciones del 4 hasta el 7. Después de 2 meses, tiene 2 meses, se puede dar por bien servido esta película. Ahorita vamos a hablar un poco más de ella cuando pasemos a las demás tablas. Otro estreno de terror que hubo el pasado fin de semana. No es una película rusa, sino una película noruega de Dodestegnen, o no sé cómo lo pronuncie. Acá la pusieron El Lago de los Muertos, aunque yo puse The Dodestegn en Google Translate y lo tradujo como El Estanque de los Muertos. Entonces, tal vez El Estanque no suena tan terrorífico. Entonces, El Lago de los Muertos, así la titularon acá en México. Una película de horror nórdica, noruega. En quinto lugar, descendiendo 2 peldaños, tenemos The Forever Purge, La Purga para Siempre. Cae a quinto lugar, del tercero se desliza hasta el número 5 después de 3 semanas. Esta es de Universal Pictures y espalda con espalda tenemos 2 de Universal, porque Los Rápidos y Furiosos en su 9ª edición, The Fast 9 Saga, cae del 2 al 4 en su 4ª semana. Tiene ya un mes en la taquilla, pues bueno, esta se desliza ya
al cuarto lugar para darle paso en tercera posición a otro estreno, el tercer estreno que hubo este fin de semana, el tercero de cuatro. Tenemos la película mexicana nacional El Mesero, de Vadir Derbez, o no es de él, pero es protagonizada por él, que debuta bastante alto. Ahorita que entremos, repito, a las tablas y a la tabla mexicana, vamos a hablar más de esta película. El Mesero estrena en tercer lugar, esta corre a cargo de Videocine. Otra película que estuvo la semana pasada en primer lugar y ahora cayó a la posición número 2, tenemos Black Widow, la viuda negra de Disney Marvel, porque tuvo que darle paso en el número 1 a Space Jam, put your hands in your air, in your Space Jam. No me acuerdo cómo va la canción. Space Jam, un nuevo legado, a New Legacy, debuta, como era de esperarse, en primer lugar. Y esta es de Warner Bros. Pictures. Warner Bros. Recupera el trono que le perteneció por muchos meses, muchas semanas, con Godzilla vs. Kong y El Conjuro y otras cuantas películas de ellos. Wonder Woman, incluso el año pasado. Pues bueno, Warner reclama el trono con su juego intergaláctico a LeBron James en esta aventura espacial junto a los Looney Tunes. Y pues hablando de otras tablas, vamos a hablar del top 10 doméstico, el estreno de Space Jam, qué movimiento o qué efectos causa en las películas más taquilleras en lo que va del año. Pues bueno, Space Jam A New Legacy, con 62.4 millones de pesos, apenas logra estrenar en el décimo lugar del top 10 doméstico. La que logra brincar una posición es The Forever Purge. Incrementa su total a 76.8, dando un salto de conejo a Demon Slayer. Una película, esta película de animación japonesa, que pues por muchas semanas fue una de las películas más taquilleras, pues poco a poco comienzan a llegar otros titanes que la están desbancando. Pues The Forever Purge la salta del 9 al 8 y Demon Slayer cae del 8 al 9. Las que descienden dos posiciones son Rega por Nosotros, The Unholy y A Quiet Place. Caen dos posiciones porque Black Widow las brinca del séptimo hasta el quinto lugar, con su pequeño incremento que tuvo a 155.6 millones de pesos. Pues bueno, esto es suficiente para posicionar Black Widow en quinto lugar. Y la distancia entre el número 5 y el número 4 se ve amplia, se ve como de 80 millones de pesos. No sé si Black Widow va a lograr alcanzar a Cruella, pero Black Widow apenas está en su segunda semana. Cruella tiene dos meses, así que pues habrá que ver cómo le va a la Viuda Negra en la tabla. De ahí en adelante, todas se mantienen en la misma posición. Cruella en cuarto, The Conjuring en tercero, Godzilla vs. Kong se mantiene en segundo y F9 siguen siendo los reyes de la taquilla. Incrementaron a 408.5 millones de pesos este pasado fin de semana. Entonces eso los posiciona como los reyes supremos del top 10. Y se dan cuenta, Godzilla vs. Kong fue la número uno por muchas semanas. Ya casi los dividen 80 y tantos millones de pesos. Entonces habrá que ver qué otra película logra competir contra los Rápidos y Furiosos. Y hablando también de Space Jam, vamos a hablar de los debuts. Vamos a hablar estos 62.4 millones de pesos donde debutaron a Space Jam en comparación con todos los debuts o todos los estrenos que ha habido este año. Sus 62.4 la posicionan justo en el centro de la tabla, en quinto lugar, como uno de los debuts más altos que ha habido este 2021, desplazando hacia abajo todos los demás. Cruella, A Quiet Place, The Forever Purge, Ruega por Nosotros y Demon Slayer, todas caen una posición para darle paso a Space Jam. Repito, directo, casi en el centro de la tabla, Space Jam, Una Nueva Era. Y del 4 al 1, Black Widow, Conjuring, Godzilla vs. Kong y F9, todas ellas se mantienen. Ya automáticamente Space Jam logra ser parte de los top 5 debuts más altos, eliminando a Cruella pues de la quinta posición. Y pues F9, esos 179.8, todavía se ven titánicos. Y habrá que ver si habrá una película este año que logre igualar esa cifra, superarla o estar cerca de esos 179.8 millones de pesos. Hoy no habrá tabla de cine de terror porque no hubo un estreno de género que haya hecho suficientes olas en la tabla. Está esta nórdica del Lago de los Muertos, pero apenas hizo 2 millones de pesos, lo cual no fue suficiente para mover la aguja hacia ningún lado. Así que si quieren saber cómo son las películas de terror más taquilleras en lo que va el año, revisiten el episodio pasado de Black Widow para saber cómo va el cine de género. Donde sí hubo grandes movimientos es en el cine mexicano, con este estreno del Mesero que les comentaba. Aquí tenemos El Mesero
debuta con 20.7 millones de pesos. Es suficiente para de inmediato debutarla o estrenarla en tercer lugar del top 10. Por muchas semanas esta tabla estaba inmovible, pues bueno, El Mesero logró de inmediato impactar para estrenarse en tercer lugar, y por lo visto, si de aquí al próximo fin de semana logra hacer 10 millones de pesos más, va a lograr finalmente desbancar Juega Conmigo, que fue la película que ha estado 19 semanas en el número 1, y también El Exorcismo de Carmen Farías, que ha estado la mitad, 10 semanas. Aún así, estas dos películas de terror pues se han mantenido, han sido las reinas del cine nacional. El Mesero amenaza fuerte para desbancarlas de aquí a la siguiente semana. Y pues del Mesero hacia abajo se mantienen las mismas películas, desaparecen Los Lobos finalmente, pero todas las demás películas pues descienden una posición, del 4 al 10, todas caen un peldaño. Y pues ahí está la novedad con El Mesero, y pues habrá que seguirle la pista a este Mesero para ver dónde termina en el top 10 de las películas nacionales. Y pues bueno, con eso concluimos el episodio de hoy. Gracias por haberme acompañado en una sesión más del Top 10 México. Como saben, aquí estamos todos los martes a la misma hora usualmente y en el mismo canal. Eso nunca cambia de momento. Gracias por haberme acompañado. Nos escuchamos para la próxima. Adiós.